Una empresa malasia afirma que ha creado el primer condón unisex, que además de adaptarse a la anatomía de hombres y mujeres, cubre más partes de los genitales y abdomen para evitar enfermedades de transmisión sexual. Se trata de este anticonceptivo llamado Wondalef Unisex, fabricado por Twin Catalyst. Fue diseñado en 2014, pero presentado el pasado septiembre tras años de investigación y búsqueda de financiación. El condón puede insertarse dentro de la vagina o colocarse en el pene y usa un adhesivo suave para cubrir más áreas en torno a los genitales, así como un lubricante para facilitar el uso. El preservativo unisex está fabricado con poliuretano, un tipo de plástico fino que se usa normalmente para cubrir heridas porque no causa reacciones adversas en la piel o en los genitales.